vamos a combinar esas 6 operaciones, que son las operaciones básicas, ¿bien? Y vamos, ustedes en la vida diaria, por ejemplo, ustedes van, por ejemplo, a comprar una caja de naranjas, y en cada caja de naranjas vienen, digamos, 30 naranjas. Y compro 4 cajas. Voy a mi casa, y somos 6 en la familia, y resulta que ese día cada uno come 2 naranjas. O se hace un jugo de naranja. Entonces, ahí estamos empleando operaciones combinadas. 4 cajas por 30 sería 120, ¿no es cierto? 4 por 30, 120. Si el primer día comemos 2 naranjas de los 6 integrantes, tendríamos que restar 4 por 30 menos 2 por 6. ¿No? Y eso es una operación combinada. Es decir, hay muchas situaciones en la vida diaria que nos vamos a encontrar que nosotros utilizamos operaciones combinadas. Entonces, como ustedes ven, el tema de hoy día es operaciones combinadas. Debemos tener en cuenta el siguiente orden. No se trata de resolver por resolver, sino que las operaciones tienen un orden. Y el orden que sigue es el siguiente. Observen. Primero se resuelve si hay signos de colección. A ver, ¿qué cosas son los signos de colección? Los signos de colección son los paréntesis, los corchetes y las llaves. ¿Bien? Cuando yo tengo signos de colección, lo primero que debo resolver, son lo que está en estos signos de colección. Siempre el menor signo de colección donde vamos a tener es el paréntesis. El que vamos a tener más dentro de todos los signos de colección es el paréntesis. Y si no hubiera otro signo de colección, el primer signo de colección que se utiliza es el paréntesis. ¿Bien? Bien. El segundo signo de colección que van a ver luego del paréntesis es el corchete. Es decir, primero resuelven paréntesis, y si hay corchete, luego lo del corchete. Y si hay llaves, luego lo de las llaves. Pero siempre y cuando haya signo de colección. ¿No es cierto? Entonces, a ver, están entrando recién. Le voy a llamar la atención Cortés y Bruno. Bruno, ya demasiado, va a tener que hablar con su mamita. Siempre entra tarde. Bien, observen, chicos. Entonces, lo primero que se resuelve son los signos de colección. Pero, ojo, ojo, acá hay un signo de colección, acá hay otro. ¿Ah? Ojo. Eso es el signo de colección, si es que lo hay, pero el orden es el siguiente. Primero se resuelve potenciación y radicación. Escuchen bien, ¿eh? Lo primero que deben resolver si hay potencia y radicación es esto. Potenciación y radicación. ¿Listo? Luego, lo que se debe resolver es la multiplicación y división. Luego, lo que se resuelve son las adiciones y sustracciones. Lo último que se resuelve es sumar y restar. ¿Bien, chicos? Lo último que se resuelve es las sumas y las restas. Bien, vamos a ir rápidamente. Vamos a ir rápidamente a un PPT que les he preparado. A ver, Matías Catón, si no me prendes tu cámara, te saco. Igual Bruno. Bruno y Katy llegan tarde y están con la cámara apagada. Bueno, Katy. Profesor, Katy tiene dos cámaras. Katy tiene dos cámaras. En una, Bruno una Cárdenas. Prendida. La otra no. Cámara. La otra no la prende. Katherine entra por dos dispositivos. Cámara, si no, lamentablemente voy a tener que retirarte, ¿ah? ¿Eh? Ya. Listo. Vayamos al PPT.
Bien, chicos. Ustedes ven acá, dice operaciones combinadas con números naturales. Bien, continuemos. Bien, ¿qué cosa es una operación combinada? Es una expresión formada por números en operaciones diversas y agrupado de formas diversas mediante paréntesis, corchetes y llaves, siempre y cuando las haya, porque puede haber operaciones combinadas sin ningún signo de colección. Estos de acá son los signos de colecciones. Para efectuar una operación combinada, debemos resolver primero lo que está dentro de los signos de colección. Como les dije, ¿no, chicos? Lo que está primero en los signos de colección. Siguiendo el siguiente orden de las operaciones. Este es el orden que les decía. Potenciación y radicación en primer lugar. Multiplicaciones o divisiones. Ojo, si yo tengo multiplicaciones y divisiones seguiditas, por, entre, por, no sé, se hace de izquierda a derecha. ¿Ya? Cuando vea varias multiplicaciones o divisiones seguidas, se hace de izquierda a derecha. Y finalmente se resuelven las adiciones y sustracciones también de izquierda a derecha. Esto de acá es importante, chicos. Esto de acá es importante. ¿Ya? Esto que dice, a ver, esto que dice de izquierda a derecha es importante. ¿Ya? De izquierda a derecha. Es decir, que si yo tengo multiplicaciones y divisiones seguidas, de izquierda a derecha se resuelven. Si yo tengo sumas y restas seguidas, de izquierda a derecha se resuelven. Bien, continuemos. Ya, continuemos. Acá hay un ejemplo que le voy a poner. ¿Ya? Acá hay un ejemplo. Le voy a poner. Un ratito. A ver, un ratito, ¿ya? Ha entrado Esteves. No sé por qué recién entra. Bien. Continuemos. Miren, acá tengo un ejemplo de operación combinada. Acá me dice, miren, acá tengo corchetes y tengo paréntesis. Primero se resuelve, como ustedes ven, lo que está dentro del paréntesis. Pero dentro del paréntesis se resuelve, como acá ven, la raíz de 169. ¿Cuánto es la raíz de 169? La raíz de 169 es 13, porque 13 por 13 es 169. Acá está el 13. Luego, miren acá, se está resolviendo lo que está en el paréntesis. 38 más 45, 83, y va a quedar 83 por 3. Y también se está resolviendo esta potencia. ¿Bien? Hemos dicho que primero se resuelve el paréntesis y la potencia. ¿Bien? Acá tendría 83 por 3 más 16. Y en el otro lado, como raíz de 169 es 13, lo voy a sumar con 28. Y finalmente, esta operación también, como es operación, ya la he realizado. Bien, que sería 64. Bien, miren chicos, en este corchete, tengo multiplicación y suma. Hemos dicho que el orden de las operaciones, primero es la multiplicación. Entonces, he multiplicado 249 más 16. Acá igual, primero se resuelve lo del paréntesis que ha quedado, 13 más 28, 41. Bien, acá tengo todavía signo de colección, así que resuelvo lo que ha quedado en el signo de colección. 249 más 16, 265, y acá voy a restar 41 y más 64. Como ha quedado solamente sumas y restas, se hace, chicos, se hace, esto sí, atienda, ya lo dije, se hace de izquierda a derecha. Entonces empiezo restando dos. No me vayan a hacer como he encontrado el año pasado. No me vayan a hacer
que primero resuelven 41 más 64. Y eso está mal, porque el signo de 41 es menos. Cuando ustedes tengan puras sumas y restas, se empieza, como he puesto en la flecha, de izquierda a derecha. Entonces, primero resto 265 menos 41, y luego a ese resultado le sumo el 64. Cuidado que me estén sumando primero y luego restando. Se empieza, como vuelvo a decir, de izquierda a derecha, cuando tengo puras sumas y restas. ¿Listo, chicos? Tengan en cuenta eso, ¿eh? Bien, siguiente. Siguiente. A ver. Ahí está. Acá ahí tengo varias operaciones que las vamos a resolver ahorita. Profesor, no se nota. Ya, lo voy a ampliar entonces. No se nota, lo voy a ampliar y además yo lo voy a resolver y lo voy a poner en la pizarra. No se preocupen. Si no se nota, lo voy a ampliar. A ver. Un ratito. Ahí está. Uy, perdón. Ahí está. ¿Listo? La primera operación me dice 93 entre 3 más, adentro está 94, menos 24 por 2, menos 200 entre 25. A ver, entonces sería, si alguien lo puede hacer, le doy 2 minutos y me va diciendo cuánto le sale. ¿Ya? Mientras que estoy copiándolo acá en la pizarra. ¿Ya? Listo, chicos. Vamos. Bien, chicos. Ahí tengo la operación. Bien, 93 entre 3 más 94 menos 94 por 2 menos 200 entre 25. ¿Qué hemos dicho que se hace primero? Los signos de colección. ¿No? Los signos de colección. Entonces empiezo por el que está más adentro. Por este de acá. El paréntesis. Entonces yo voy a poner, voy a repetir todo. 93 entre 3, 94. 24 por 2. 48. 8. ¿Ya? Y a la vez que puedo, acá me quedaría 200 entre 25. Listo. Ahora resuelvo, acá hay otro signo de colección, lo que está dentro de este signo de colección. Y acá veo que tengo resta, resta y división. ¿Qué se hace primero? La resta o la división. La división. La división. La división. Cuando yo divido 200 entre 25. Es una página. Esto sale. De compartir. Entonces tengo 4 menos 48 menos 8. ¿Ya? Esto me quedaría. Y acá tendría 93 entre 3. Bien, seguimos teniendo signo de colección. Y entonces resuelvo de izquierda a derecha, porque tengo suma, resta, resta. De izquierda a derecha. 94 menos 48, ¿cuánto es, chicos? Es 46. Menos 8, ¿no es cierto? Y acá tendría 93 entre 3 más 46 entre 8. 46 menos 8, perdón. Y esto resto, ¿cuánto me sale 46 menos 8? 38. 38. Y acá me quedaría 93 entre 3 más 48. ¿Qué hago? ¿Sumo 3 más 48? No. Acá tengo una división. 93, primero es la división, ¿no? El orden de las operaciones. 93 entre 3 sería 31 más 38. Y finalmente el resultado es ¿cuánto, chicos? 69. Ese sería el resultado de ese primer. Entonces, primero se resuelve
lo que está dentro de los signos de colección, del que está más adentro. Luego, de lo que queda, se hace el orden de las operaciones, ¿no? Acá tengo llaves, el orden de las operaciones. Y el orden es que empiece primero por la división y luego me va a quedar puras sumas y restas. Entonces empiezo de izquierda a derecha, resto y resto. Y finalmente me queda 93 entre 3 más 38, primero se divide y luego se suma. Bien, chicos, vamos a ver el segundo rápidamente. Permiso. Bien, ahí está el segundo. No, tengo, a ver, alguien que lo puede hacer, le doy 2 minutos mientras que voy copiando. Alguien que me diga la respuesta de la pregunta B. Voy al baño. Voy. Alguien que me diga la respuesta, me puede ganar antes que yo lo haga. Si alguien lo hace antes que yo lo haga, sería muy bueno. Ya. Listo. ¿Alguien lo hizo? A ver, acá tengo 2 paréntesis. Hemos dicho que primero se hace lo que está dentro de los paréntesis. Entonces vamos a trabajar con los 2 paréntesis. El de acá está más fácil, ¿no? A ver, acá voy a repetir todavía esto porque este no tiene paréntesis. Y acá, ¿cuánto me queda? 48 menos 17, 31. Listo. Ya operé, me salió 31. Acá, ¿qué es lo primero que se hace? ¿La suma o la multiplicación? La multiplicación. Entonces multiplicamos. 72 más 9. Listo. 72 más 9 sería 81 más 6 al cuadrado por 4 menos 31. A ver, ¿quién me dice qué se hace acá primero? La potenciación. La raya. Muy bien. La potenciación. Muy bien. Esto se hace primero. Entonces yo pongo, hemos dicho que el orden es potencia, radicación, luego multiplicación, división y luego sumas y restas. Muy bien. Hago primero la potencia, sería 36 por 4, 6 al cuadrado es 6 por 6, y hemos visto, menos 31. Ahí luego tengo suma, multiplicación, resta. Ah, no, el profesor me dijo que primero hiciera la multiplicación. Entonces yo pongo acá 81, 4 por 6, 24, lleva 244. Y luego, como ya tengo puras sumas y restas, se hace de izquierda a derecha. ¿No, chicos? Hago de izquierda a derecha. Hago de izquierda a derecha. 81 más 144 sería... A ver, ¿cuánto sale? 225. Menos 31, me queda 194, que sería la respuesta. Bien, chicos, entonces hay que respetar solamente el orden. Hay un orden. Primero lo que está en los signos de colección. Y luego se aplica el orden de las operaciones, que sería potenciación, radicación, multiplicación, división y sumas y restas, o sería lo mismo adición y sustracción. Bien, vamos a compartir. Vamos a ver cómo estamos en hora. Vamos a compartir una vez más. 9:22. Listo. La tercera. Ahora sí, a ver, espero que lo haga, ¿eh? En un minuto esa. ¿Quién me dice la respuesta? Un minuto tiene. Un minuto. Le doy. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Un minuto. Porque eso no hay más que decir. Es rápido. Un minuto le doy. A ver, ¿quién lo hizo? Un minuto. Dos. ¿Cuánto sale? Dos. Dos, dijeron por ahí. Uno. ¿Cuánto salió? Dale dos. ¿Cuánto? Dos. Dos dice que sale. A ver, vamos a ver. ¿Dos? ¿De dónde sacan dos? A ver.
No sé de dónde sacan dos que salgan. La verdad que... ¿Alguien tiene otra respuesta? Ese es bien fácil, ¿ah? ¿Seis? ¿Cómo pueden decir que sale dos? ¿Seis? A ver, me están diciendo ahí seis. Hay algunos que me han dicho dos, seis. ¿Otra respuesta? Ocho. Ocho. ¿Quién dijo ocho? Katie. ¿Quién? ¿Ah? Katie. ¿Treinta y uno? Katie. Ocho, Katie. Seis. Ya, guárdenme. Apaguen el micrófono, si no le resto puntos. Le resto puntos. Chicos, cuando yo tengo así, 4 raíz de 2, 5x, esto está multiplicando. Esto está multiplicando. Ojo, esto está multiplicando. Acá, primero debo resolver la potencia y la radicación, ¿ya? Primero vamos a resolver esto, porque eso es lo que me dice, ¿no? Potencia y radicación. Entonces pongo acá 3. ¿Cuánto es la raíz de 9? 3. Acá está multiplicando, por si acaso, ¿ah? Acá está multiplicando. Menos 2. ¿Cuánto es 5 a la 0? ¿Cuánto es 5 a la 0? 1, 1, 1. 3 por 3. Una. Ya, de ahí está multiplicación. 9. Profesor, sale 6. 9. ¿Cómo que 6? 6. 8. 7 más 1, 8. Sale 6. 8. 8, sale. 9 menos 2, 7 más 1, menos 1, 8. 9 menos 2, 7. ¿De dónde me dice que me sale 6? Ah, no, perdón. Más 1 es acá, ¿no? Más 1, 8. 8. Ah, una operación tan sencilla. Que se equivoquen. Tengan cuidado, chicos. Ustedes ya están en sexto grado. Acá están multiplicando. Primero se hace la multiplicación. Primero, la raíz y la potencia. Ahí está, 3 y 1. Raíz de 9, 3, 5 a la 0, 1. Luego la multiplicación, 9. Y luego de izquierda a derecha. Esto es una operación sencilla. ¿Bien? Bien sencilla, chicos, ¿ah? Mira cómo se han equivocado. La única, Katie. Muy bien, Katie. Muy bien, Katie. Bien, vamos a compartir... El otro. Tengan cuidado, chicos, ¿ah? Tengan cuidado. Miren que ahí se han equivocado, ¿ah? Vamos a la siguiente. Le voy a dar 2 minutos también. A ver, 2 minutos para que resuelvan esa. Le doy 2 minutos para que resuelvan. El que sabe potenciación y radicación lo hace rápidamente eso. Ya la semana pasada hemos hecho esas operaciones, así que deben estar fresquecitos todavía. O no están revisando su material, una de dos. Yo les mando material. Les mando material para que revisen. Y ustedes tienen también el libro. A ver, ¿alguien tiene alguna respuesta? ¿Alguien tiene alguna respuesta? A ver, medio minuto más. Listo. A ver, dejamos de compartir. Miren, chicos, a ver, yo tengo acá paréntesis. Ya ubiqué un paréntesis, así que me voy a resolver esto de acá. Y para resolver lo que está dentro del paréntesis, empiezo a ver si hay potencia y raíz. Hay las dos cosas. Así que voy a hacer esta potencia y esta raíz. 34. ¿Cuánto? 34. ¿Quién dijo 34? Yo, Alonso. Ya, vamos a ver, ¿ya? A ver, vamos a resolver esto. Bien, resolvemos. Sí, profesor, sale 34. Ya, un ratito, ya no. Silencio. Bien, vamos a resolver esto. Raíz cúbica de 27 es 3. Pero ojo, esto de acá, si quiero, chicos, ¿ah? Esto es como si fuera un número y una potencia. Lo puedo hacer de dos formas. Yo sé que 2 a la 7 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 7 veces. De repente me va a demorar ahí. Y 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2. De repente me demoro. Lo mejor que puedo hacer acá, chicos, es lo siguiente.
Si yo tengo 2 a la 7 y lo divido entre 2 a la 4, ¿no es cierto? Porque primero es la división, yo ya tengo 3 ahí. ¿Cuánto me queda? Se resta los exponentes. Se resta. Y me queda 7 menos 4. Eso lo pueden hacer hasta mentalmente. Esto sería 2 al cubo igual a 8. Así que esto de acá es 2 al cubo. 2 al cubo. ¿No es cierto? Si yo divido, es 2 al cubo. Y yo voy a tener acá 5 por 3 al cuadrado. ¿No? Perdón. Menos 2 al cubo más 3. Porque esto de acá es 3. ¿Listo? A ver. Vamos a hacer lo que está acá adentro, porque hemos dicho que todavía tenemos paréntesis. 2 al cubo es 8, ¿no es cierto? Más 3. ¿Cuánto es 8 más 3? Sería 5 por 3 al cubo. 11. Y esto sería 11. 11. Y acá me queda 5 por 3 9. Al cuadrado menos 11. ¿Qué se hace primero acá? 9. 9, claro. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Menos 45. 11. 5 por 9. 45. 45. 45. Menos 11. Muy bien, Alonso. 35. 34. ¿Qué pasa, André? Yo escuché 37. Muy bien, André. Muy bien, Alonso. Pero, profesor, yo también anteriormente dije 3. Apague el micrófono. Apague el micrófono, que vamos a ir finalmente a la última y de ahí, si nos queda tiempo, hacemos libro o algo. Bien. Vamos al último. Vamos a el último. Eso he visto que varios de ustedes todavía no dominan esa última parte. A ver, esto es rápido, ¿eh? En verdad esto es rápido. Si alguien tiene la respuesta, me lo dice. Eso de ahí es rápido, ¿eh? Si alguien tiene la respuesta, me lo dice. Si alguien tiene la respuesta, me la dice. Si alguien tiene la respuesta, me la dice. ¿Ya? ¿Alguien tiene la respuesta? Esto hemos hecho la semana pasada nomás, así que deben estar fresquecitos. A ver, ¿alguien tiene la respuesta? 105. ¿Cuánto? 105. 105. ¿Quién dijo 105? Katie. Katie. A ver, ¿alguien tiene otra respuesta diferente a la de Katie? Ya, nadie más. 83. 83. ¿Quién dijo 83? Bruno. 83. ¿Quién dijo 83? Bruno. 83. Ya, vamos a ver, ¿cuál de los dos es? 83. Esto de acá se llama... A ver, bajen el micrófono si no le bajo punto. Matías, Bruno. Que yo no. Matías, Bruno están con el... 83. Ya. Le voy a... Primero se hace acá las potencias y las raíces. Esto de acá se llama raíz de raíz. ¿Qué se hacía? Se multiplicaba los índices. ¿Ah? ¿Recuerdan? 3 por 4. Profesor, sí es 83. Ya no, ya. Ya no. 3 por 4, 12. ¿Cuánto es acá cuando no se pone? ¿Cuánto es, chicos, dos. Cuando no se pone? 2. Entonces acá sería raíz de 20. 4, 2 a la 24. Más, esto de acá se llama potencia de potencia, porque acá hay una potencia y acá hay otra potencia. ¿Y qué pasa con ellos dos? También se multiplica. ¿Ya? Eso hemos hecho la semana pasada nomás. Este de acá, chicos, quiero que vuelvan a recordar, porque hay algunos que todavía no entienden esto. Cuando yo tengo así... Y yo tengo acá, por decir, 3 y acá 6. Este 3
pasa a dividir, ya les dije, ya la vez pasada. Este 3 pasa acá a dividir. Y esto quedaría al cuadrado. 6 entre 3, 2. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Este índice pasa a dividir. Y voy a tener 2, 24 entre 24. Más 3 a la cuarta, que es 3 por 3 por 3 por 3, 81. Y esto de acá, 24 entre 24 es 1. Y 2 a la 1 es 2. ¿No? Hemos dicho que todo número elevado al mismo número es el mismo número. ¿Y sale, sale cuánto? 2 más 81. 83. Muy bien, Bruno. No, lo dijo Katie, profesor Bruno. Bruno. Lo dijo Bruno primero. Apague el micrófono. Sí, ya. Listo. Todos al libro. Nos quedan algunos minutos más. A ver. Ah, no. Nos vamos a... Van a hacer el libro, chicos. Nos vamos... A ver, a ver. Permiso. El libro, rápidamente. Página. Página. Van a hacer... No, voy a hacer yo la B. 1B nomás. Rápido. 1B. ¿Pero qué página, profe? Yo solo he dicho 1B. Página 74. Página 74, la 1, la B. Porque la primera está fácil. A ver. B igual. Esta rápida la hacemos. 27, un tercio, más 49, un medio, más, menos, 16, un cuarto. Chicos, chicos, ¿te recuerdan que acabo de decirles que si esto tengo, miren, yo tengo 3 acá, 6, esto es lo mismo que decir A, 6 entre 3? Bien, eso es viniendo de acá para acá, pero viniendo de acá para acá, este 3, si se dan cuenta, es el índice. El que está en el denominador es el índice. Miren, chicos, y este sería la potencia. Ah, ya, si es así, rápidamente, B va a ser igual, ¿no es cierto? Va a ser igual a lo que sigue. Miren, este 3 que está en el denominador viene a ser el índice de 27 a la 1, más este 2, que es el denominador, viene a ser el índice, raíz cuadrada de 49, ya no pongo 2 acá, porque ya saben que no se pone. Y este 4 vendría a ser raíz cuarta de 16. Siempre el denominador de toda potencia es la raíz, ¿ya? Es el índice de la raíz. Siempre. A ver, ahora sí, ¿cuánto sale? ¿Qué me dice? Rápidamente, ¿qué me dice? Respuesta. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Rápido, ocho, para irnos al... Ocho. ¿Quién dijo? Alonso. Ya, muy bien, Alonso. 8 sale. Alonso arriba, ya, listo. Raíz cúbica de 27. ¿Qué número multiplicado 3 veces me da 27? 3. Más. ¿Qué número multiplicado 2 veces me da 49? 7 por 7, 49. ¿Qué número multiplicado 4 veces me da 16? 2. 2 por 2 por 2 por 2, 16. ¿Cuánto sale esto? 8. Listo. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Chicos, todos entren a Socrative. Todos entren a Socrative, rápido. Ya saben entrar a Socrative. Socrative, todos a Socrative. De ahí ponen inicio. De ahí ponen estudiante. ¿Es el mismo Suárez 2020? Y de ahí ponen Suárez 2020. Ya está. Ya saben, ya. Profe, ¿todo junto, todo junto? Sí, Suárez 2020. Y luego que yo empiece, van a colocar su nombre antes de empezar la prueba. Ya, listo. Ya entré. Ya, ahorita voy. Ya entren, entren. Ya está, profesor, ya entré. Ya. Un ratito voy a salir de acá. Socrative. Espera, es un 4. Socrative.
¿Listo? ¿Todos están ya? ¿Todos están? Para empezar, ya, empezamos. Empezó. Mayúscula todo, ¿no? Sí, Suárez 2020. No hay nadie que ha ingresado todavía. 2020. Ya ingresó Yanin Soto, Marcela Medrano, Ángela Navarro, Matías Catón, Emma Ranzoni, Bruno Cárdenas. Tranquilo nomás, que está fácil. Son tres preguntas nomás. ¿A Virio no entra? ¿Y? A ver, los demás que no ingresen. ¿Profesor de Virio se entró? Sí, Suárez 2020, de ahí ponen su nombre. Ya entró Valeria, ya entró Ángela Navarro. Muy bien, están contestando bien. Están contestando bien hasta ahorita. Cortés, Bruno Cárdenas, Emma Ranzoni, Yasmín Soto. Muy bien. A ver, falta entrar ahorita todavía varios, ¿ah? ¿Yo soy entré? Yes, ¿cómo te apellidas? A ver, y voy a decir quiénes han entrado. Alonso Rivas, Arancha, Astrid, Byron, Bruno, David, Emma, Yasmín, André, Katy, Marcela, Matías, Navarro, Montesinos. Falta la señorita Alessandra. No entra. Melo tampoco entra. David Ríos, atiende mejor la clase, hijo. Tienes que atender mejor la clase. Te has equivocado en la primera. Hay que tener más cuidado, más atención a la clase. ¿Ya? Cuando ustedes contestan mal, ahí mismo les sale cuál es la respuesta correcta. Su retroalimentación. Muy bien, todos los que han entrado han contestado bien. Ahora están haciendo la segunda. Apúrense, chicos, falta en 2 minutos lo corto. A ver, no ha entrado todavía la señorita. A ver, no ha entrado Melo, no ha entrado la señorita. A ver, Melo, ¿qué pasa, Melo? Entra a tu computadora. Todo en inglés. A ver, todavía no ha terminado ninguno. Melo, tienes que entrar a socrative.com. Sí, pero... Luego, igualito, señorita Alessandra. Socrative, se equivocó Matías, la segunda. Los demás están bien. Muy bien, Yasmín Soto, 100%. Muy bien, excelente, Yasmín. Felicitaciones. Matías Catón, un poco más de cuidado, hijito. Ahí está, te está haciendo tu feedback, tu retroalimentación. Hizo una bien, profe, hizo la dos bien. A ver, Daniel Melo y la señorita, ¿por qué no ingresan? La señorita Esteves, ¿por qué no ingresan? Muy bien, Alonso, 100%, muy bien, Emma Ranzoni, 100%, muy bien, Marcela Medrano, 100%, uy, Astrid, te equivocaste la última. Muy bien, Celaya, 100%, muy bien, Bracamonte, 100%, muy bien. Ya tenemos casi terminando, ya 1 minuto y termino. Valeria, apúrate, apúrate, Byron. Ya voy a cerrar. ¿Dónde está? Arancha, apúrate, ya voy a terminar. Acabé. A ver, apague su micrófono. Este jugo de naranja. Apague el micrófono. Apague el micrófono. A ver, se equivocó ahí, Arancha. Terminen. En 1 minuto cierro, cierro. 67. Cierro ya. Valeria, te falta responder 2. Uy, Arancha. Ten más cuidado. 67, teacher. Te falta una, Byron. Arancha, ten más cuidado, hijita. Hay que hacer una retroalimentación ahí contigo. Ya hice todas, profe. Me saqué, falta 67. Solamente para cerrar, Byron. Apúrate y apúrate, Valeria. Yo no sé qué ha pasado con Esteves. Vale. Bueno, profe, hasta la próxima. A ver, muy bien, los felicito a los que han cumplido. A los demás, a ver, tienen que tener más cuidado, hijos. Para la siguiente van a estar mejor de repente, pero... A ver, apúrate, Byron, que ya voy a cerrar. Y Valeria, conteste la última. Ya lo hice, profe, ya terminé. Muy bien, Byron, 100%. Profesor, me saqué 100%, ¿no? Bien. Profesor, digan las notas. Valeria, tengo que cerrar. Ya, Valeria. Valeria, igual que Arancia, tenga mucho cuidado, atiendan la clase, hijos.
Listo, voy a terminar. Bien, chicos. Valeria y Arancha, hijitas, les voy a pedir que... Daniel Melo, ¿por qué no ingresas a dar tu prueba? Igualito a los Esteves. ¿Qué pasa? Voy a hablar con su tutora. Señorita Esteves, ¿dónde está? No, profesor, Esteves dijo que entró, entró y después parece que se le fue el intercambio, Bruno. Que entró. No sé. Y yo que se salió. Los dos alumnos, porque la vez pasada tampoco han dado pruebas. Bien, chicos, los felicito y hay que estar más atento a la clase. Nos vemos en la siguiente hora. Profesor, la excusa. Hasta la próxima.